Vivimos en un mundo global donde el comercio es determinante, no cabe ninguna duda. Hoy en día todas las cadenas de valor están absolutamente interrelacionadas y nadie, ningún país, puede vivir por sí solo de lo que produce. Necesita las importaciones de terceros países. Lo importante es cuáles son las reglas que nos dotamos para que ese comercio sea justo, sea equilibrado y sea abierto. El Pacto Verde Europeo es el debate más importante que tenemos en la Unión Europea para los próximos años. Para ello, la Comisión Europea ha propuesto dos estrategias, la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad, que pretenden marcar los objetivos y prioridades para combatir la lucha europea contra el cambio climático. Para ello, todos los sectores son importantes que se produzcan cambios, y entre ellos están en estas estrategias los sectores agrarios y pesqueros y la cadena alimentaria. Los países tenemos que luchar por darle una mejor calidad de vida a nuestra gente, y eso pasa porque tengan un empleo digno. Si somos capaces de producir alimentos bajo la nueva normativa europea, vamos a ser capaces de vendérselos. Lo importante es que esto en el tiempo no constituya una barrera del comercio por temas para arancelarios, y que todos los países que quieran vender sus productos a Europa sean medidos de la misma forma. Caso contrario, estaríamos hablando de una competencia desleal y eso no sería aceptable. Desde el Partido Popular trabajaremos para seguir defendiendo una mayor protección del consumidor, una mayor seguridad y calidad alimentaria y una mayor sostenibilidad medioambiental. Y nosotros lo vamos a hacer con criterios técnicos y científicos, no ideológicos. Y velaremos por que estos nuevos objetivos tan ambiciosos en materia de sostenibilidad medioambiental sean perfectamente compatibles con la sostenibilidad económica de las empresas europeas e iberoamericanas.